Amigos de San Juan Tevey de María Visión, mi compañera es Giselle Márquez, su servidor Octavio Padilla. Nos encontramos en el Centro Histórico de San Juan de los Lagos con una tarea muy especial. Así es, Octavio, nuestra principal tarea es encontrar papás para felicitarlos por su día y darles las gracias por todo aquello que hacen por sus hijos. Por lo pronto vamos a nuestra primera cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Y ahorita, en la siguiente, van a ver a quién nos encontramos. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Hoy quiero comenzar este día con unas cortas palabras acerca del valor de la integridad, de lo importante que es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté observando, simple y sencillamente por tener la satisfacción de que estamos haciendo un bien, sea para nosotros o para los demás. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez, quien nos va a comentar de cómo prevenir la desnutrición emocional. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV? Yo les voy a compartir hoy algunas acciones que ustedes pueden hacer para prevenir la desnutrición emocional, ¿no? Hablamos mucho de la nutrición, de alimentarnos adecuadamente, de que nuestro cuerpo esté bien alimentado. Pues así como hay que alimentar el cuerpo, también hay que alimentar las emociones, ¿no? Entonces es muy importante prevenir la desnutrición emocional. Y la mejor manera y el mejor momento y la mejor etapa para hacerlo es los primeros años de vida, cuando los bebés, cuando los niños. Entonces es muy importante a aquellos de ustedes que están planeando tener bebés, que ya están embarazadas, que están con sus bebés recién nacidos o que sus hijos están en la crianza, pues que ustedes hagan algunas cosas que les van a ayudar a nutrirlos a ellos emocionalmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si vamos a querer embarazarnos, pues desearlo con todo corazón, rodearnos de experiencias gratas durante el embarazo para que eso vaya nutriendo a nuestro propio corazón, a nuestra propia persona y a este bebé que está dentro de nosotros. Cuando nuestro bebé ya nace, pues acogerlo con amor, recibirlo con amor, y si podemos dar pecho, esa es una excelente manera también de nutrición, no solo física, sino también de nutrición emocional. Entonces, mamás, anímense a dar pecho a sus hijos, esa es otra manera de nutrir emocionalmente a ellos, ¿no? Si nuestros hijos están más grandes, es muy importante que a ellos también les hagamos expresar nuestro afecto y nuestro amor hacia ellos desde cosas sencillas y a través de todos los sentidos, ¿no? A través del gusto, del olfato, del tacto, del oído, como pues diciéndoles constantemente que los queremos, que vean nuestras acciones amorosas hacia ellos, que también lo que hagamos, aunque sea sencillo, hice de comer, ahora esta comidita que hice el día de hoy la hice especialmente con mucho amor para ti, que les hagamos saber que muchas de las cosas que hacemos son por ellos. Este ratito que tenemos va a ser para estar yo contigo, que les dediquemos tiempo, ¿no? Vamos a contar un cuento juntos, que hagamos esas muestras de afecto con estos pequeños que van creciendo. Afecto con disciplina, por supuesto. Eso es nutrirlos emocionalmente. Es también muy importante que, bueno, nosotros, aunque ya estamos adultos, a lo mejor no recibimos la mejor nutrición cuando éramos pequeños. Eso ya no lo podemos cambiar. Sin embargo, nosotros, así como somos responsables de estos pequeños y los ayudamos a nutrirlos, también es nuestra responsabilidad nutrir nuestra propia persona, nutrirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos cosas también para que nosotros estemos mejor. ¿Qué cosas podemos hacer para que nosotros como adultos estemos mejor? Pues cosas muy sencillas, ¿no? Podemos, por ejemplo, primero reconocer nuestras emociones, darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo. A veces vivimos la vida y no nos damos cuenta que estamos experimentando. Entonces, hacer conciencia, darnos cuenta de cómo estamos, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enojados. Darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo. Y junto con reconocernos, que expresemos esa emoción, que la expresemos, pero también que la expresemos de una manera asertiva. ¿Qué es de una manera asertiva? Pues que cuando yo diga mi sentir, lo haga de una manera respetuosa, de una manera sin ofender a la otra persona. Como podría ser, me siento enojada porque te platiqué esto y tú no me escuchaste, o sentí que no me escuchaste. A decirle, es que tú nunca me escuchas, ahí sería pues una manera más agresiva de expresarlo. Pero si yo uso el lenguaje personal, hablo de en primera persona diciendo yo me siento, yo pienso, de esa manera estoy siendo responsable, ¿no? Podemos también aprovechar
el cuando cometemos errores, no estarnos regañando a nosotros mismos, simplemente aprender de esas experiencias, de esos errores para ser mejores personas. Los errores nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces es importante que no nos estemos, regañando, no seamos verdugos de nosotros mismos. Y pues por último, pues que aprovechemos y disfrutemos cada detalle, cada cosa simple de la vida, el canto de los pájaros en la mañana, la flor que no me había fijado que apareció, las plantas, las sonrisas de las personas, que nos rodeemos de gente agradable, que nos nutramos de esos detalles que son gratis, que no nos cuesta nada, ¿no? Porque las grandes transnacionales que nos venden chatarra nos dan comida que no nos nutre, y que lo que buscan ellos con sus comerciales y demás es satisfacer una necesidad emocional. Mejor démosle la comida emocional que necesita nuestro ser, para no estar consumiendo esa comida que además nos hace daño y no satisface la real necesidad que tenemos, que es la necesidad emocional. Me despido de ustedes compartiéndoles una frase que una estudiante me compartió, que me pareció bonita compartirla, ¿no? Haz la dieta del día, sonriendo cada mañana y agradeciendo al final del día. Pues bien, muy importante lo que nos acaba de comentar Lucy. Yo quiero recomendarles un té muy nutritivo emocionalmente, y es el de ámate, valórate, cuídate, respétate, regálate, perdónate, supérate, etc. Hay muchos tés más que pueden ayudarles a mejorar su autoestima o su nutrición emocional. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Ustedes se podrán dar cuenta que las mamás son más aventadas que los papás. Es por eso que los tenemos que agarrar infraganti. Aquí tenemos un papá. Le vamos a hacer dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Usted es papá? Sí. La número dos es, ¿qué es lo más bonito de ser papá? Pues no, ¿qué será? ¿Qué es lo que a usted más le ha gustado? ¿Qué satisfacción ha sentido del hecho de ser papá? Pues que se quieren mucho y darles educación, sobre todo estudio, ¿verdad? ¿En su labor hace cuánto que ya es papá? No, pues ya tiene como 40 años. 40 años, no, ya es hasta abuelo. Ay, bisabuelo. Y bisabuelo. Bisabuelo. Así de rápido se va la vida. Sí. ¿De dónde nos visitan ustedes? Torreón, Coahuila. De Torreón, Coahuila. Pues muchas gracias. Bienvenidos a San Juan, en su casa. Pues como este papá nos comenta, el hecho de ser papá es una satisfacción inexplicable. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Piedad, Mariana. Amigos de María Visión y TV San Juan, saludo del Padre Pancho. Gracias por permitirme entrar en sus hogares en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, mes de la integridad como valor que estamos fomentando. Y pues en este mes, ¿cómo no hablar de la búsqueda de paz ante el ambiente de inseguridad que por desgracia se sigue viviendo en nuestra patria y en nuestros ambientes? Se ha acusado a la Iglesia de que con documentos y con oraciones quiere arreglar todo, pero pues quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones y de las acciones que ha podido hacer nuestra Iglesia mexicana en algunos lugares. Donde ha logrado ser un factor importante para la paz, lo fue en Monterrey, lo fue, aunque ha regresado la situación, por ejemplo, en algunos lugares de la frontera norte, y lo es sobre todo en Acapulco, que es donde han podido sistematizar la reflexión y compartirla también para otros lugares. Lo primero era centrar la atención en la persona, las víctimas de la violencia, porque para los delincuentes, bueno, pues esos son las policías, y para las policías, bueno, es lo que se está buscando, pero las víctimas, los que están sufriendo por desaparecidos, por quienes sufrieron la muerte en distintas formas, por quienes han sido atacados, bueno, lo primero es la persona, qué necesidades tiene, cómo necesita un acompañamiento, una cercanía, una posibilidad de expresar lo que le ha pasado, ser escuchada, ser comprendida y ver las cosas
de distinta manera, ahora con esperanzas, teniendo alternativas de una salida que sea sana y que no vaya a asumirla mucho más en esa espiral de violencia que solamente le va a traer mucho más agresividad. Y entonces, perdonarse y perdonar, buscar las formas de asociarse con otras personas para juntos tener esas cosas que esperan. De un desaparecido, pues esperan tener algo que les indique pues que ya está muerto y que pueden tener esa certeza, y no simplemente con palabrerías. ¿Cuántos se quejan de que no han sido escuchados por las autoridades correspondientes o han actuado con ineptitud y muchas veces tal parecería que ya con determinada línea? Bueno, ¿qué hacer con estas personas? ¿Son hermanos en la fe? ¿Son cristianos? Por desgracia también, muchas veces sus victimarios también son cristianos y también son personas que están necesitando de un apoyo que tal vez están buscando de esta manera en un mundo que ha perdido corazón. Bueno, ellos han podido establecer los grupos levadura. Un grupo levadura que críticamente va primero preparándose, conociendo la situación de violencia y de inseguridad que hay en su medio, elaborando su propio protocolo de seguridad para no exponerse, arriesgarse y arriesgar a otras personas a que siga ese camino de desaparecidos y de venganzas en serie. Y luego, pues ya capacitarse, juntar las personas necesarias que van a dar ese acompañamiento desde el punto de vista psicológico, jurídico, espiritual, social también, y que de esta manera la persona tenga su oportunidad en un programa de sesiones semanales a ser posible, para que juntamente con otras víctimas puedan, en primer lugar, animarse a hablar. Porque es lo primero. ¿Cuántas personas están amenazadas? ¿Cuántas personas tienen miedo de revanchas? ¿Cuántas personas prefieren callar? ¿Cuántas personas se han desilusionado porque para nada sirve el que puedan denunciar? Pero cuando acá les están animando, cuando están empezando a ver que están realizando ciertas acciones, búsqueda de algunos indicios de dónde puede haber fosas clandestinas, grupos de estos han descubierto las fosas clandestinas. ¿Cuántos, cuando empiezan a sembrar cruces en los lugares donde ha habido actos de violencia, a orar o a celebrar la misa en esos lugares? ¿Cuántas personas, cuando están escuchando testimonios de otros, se están identificando, se están animando y entonces pueden generar toda esa serie de acciones en que ellos son los que se están dando el valor que tiene la primera persona? Lo que ya decía el Papa, el gran potencial de los pobres. No podemos pues acusar a la Iglesia de que no haga nada. No se va a precipitar, no va ciertamente a oponer violencia con violencia. Jesús fue claro con Pedro cuando sacó la espada y quiso matar a Malco. El que a hierro mata, a hierro muere. Él vino a traernos la paz, pero esta cercanía a las víctimas es el mejor apoyo que ha logrado y si tiene acciones concretas. Un programa concreto lo pueden encontrar en la literatura que se ha publicado en la Arquidiócesis de Acapulco. Mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Y seguimos por aquí en San Juan buscando a los papás. Acá tenemos uno como que se hace el sordo. ¿Usted fue, qué fue lo primero que sintió cuando le dijeron va a ser papá por primera vez? Pues gusto. ¿Gusto? ¿Cuántos hijos tiene? 11. ¿Tiene 11 hijos? Tuvimos 11 hijos. No, pues ya está bisnietos, ¿verdad? Sí, ya. No, todavía no. Puros nietos ahorita. Puros nietos. ¿Hace cuánto le dieron la noticia? Por primera vez. Como 39 años ya. Como 39 años. ¿Y se siguió repitiendo la historia? ¿La sensación fue la misma? Pues sea que ya se sigue repitiendo, pero ya es un poco más, ya es menos el la sorpresa. Sí, pues ya no. Sí, desde ¿Y qué nos puede platicar de todo este tiempo que ha sido papá?
Pues bien, ya que la llevamos a sacarlos adelante. Ahorita ya el más chico ahorita ya tiene 16 horas, 15 años. No, casi pues, de mi edad. No ya sabe. Acabó con la familia. Sí, ya tiene 15 años ahorita el más chico y el más grande tiene como 38 años ahorita. No, pues y ya. Pues hay de todo revuelto, unos entre mujeres y hombres. Son 5 hombres y 7 mujeres. 7 mujeres, no, ya se le fueron todos. Nomás el de 16. Todavía nos quedan ahí 2 y 2. Sí, dos mujeres y dos hombres ahí en el hogar todavía. No, pues ya van para allá. Pues esto fue para felicitarlo por el Día del Padre. Felicidades por su labor. Nada más felicitamos a las mamás, ¿no? ¿Qué pasó? También a los papás. ¿Verdad? Bien, está bien. Eso mero, pues felicidades. Gracias. Muchas felicidades por esta trayectoria y sus 11 hijos. Ahora vamos a nuestra siguiente Gracias. Cápsula. ¡Hey! Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo en esta otra cápsula de Gotitas de Éxito. Veíamos la ocasión pasada, si obviamente le estás haciendo seguimiento a las gotas de éxito, que hablábamos de la paciencia, que era una virtud que podría cambiar el mundo. Hoy vamos a añadirle, seguimos amando temas, vamos a añadirle el trabajo en equipo, tanto que nos hablan del trabajo en equipo, que hagamos equipo, que los mejores equipos, y la verdad el sentido común que debemos de tener los seres humanos es que cuando integramos un equipo es precisamente para mejorar, para complementarnos. A veces uno habla con las personas que, y las empresas que asesoramos el por qué a veces tratamos de integrar a un equipo para incomodar precisamente a ese equipo. Los mismos animalitos nos enseñan mucho el protegernos. Los equipos son familias. Entonces vamos a ver algunos puntos y de ventajas y desventajas de trabajar en equipo. Usted que me está escuchando, vamos a mirar entonces algunas ventajas de cuando se forma un verdadero equipo. No cuando hay un grupo de personas que llegan en la mañana y salen en la tarde, no. Cuando hay un verdadero equipo. Una de las ventajas de formar un equipo es que se genera el fenómeno llamado sinergia. Este fenómeno llamado sinergia, que viene de un latín que significa, en matemáticas, ojo con esto, 1 + 1 = 3. Yo sé que te estás preguntando que matemáticamente es 1 + 1 = 2, pero cuando en un equipo se produce el fenómeno llamado sinergia, que por cierto solo se produce cuando hay equipo, porque cuando no hay equipo no se produce este fenómeno, llamado sinergia. Mire que este fenómeno tan importante, porque si yo estoy trabajando aquí con un compañero, o aquí con mi camarógrafo que está sonriendo ahí, tomando el sol sabroso, y él está contento trabajando conmigo, y yo estoy contento trabajando con él, a mí me inspira a dar lo mejor que yo tengo y a él también le inspira a dar lo mejor que él tiene. Ojo con esto, entonces realmente está él, estoy yo, lo mejor de él y lo mejor mío y creamos un nuevo ser, entre comillas. Entonces está él, estoy yo y lo mejor de los dos. Quiere decir que se produjo sinergia, 1 + 1 = 3. Hay equipos que tienen contratadas 5 personas, pero hacen el trabajo de una. Pero hay equipos que tienen contratados 5 personas y hacen el trabajo de 10. Entonces, uno de los grandes beneficios de trabajar equipo es sinergia. Número 2. Cuando hay un buen equipo de trabajo, entre nosotros mismos nos protegemos de sorpresas dañinas. Estamos como los animalitos que usted me cuida la espalda, yo le cuido la tuya. O sea, entre nosotros mismos nos estamos cuidando. Es otra de las ventajas, evitar las sorpresas dañinas para el equipo. 3 de las ventajas de trabajo en equipo, que las decisiones, las propuestas y las sugerencias se toman
con mayor rapidez. Porque si hay alguien en el equipo que no está jugando en equipo, va a entorpecer la toma de una decisión. Porque dice, yo no apoyo, yo no quiero, déjeme pensarlo. Pero cuando hay equipo, las decisiones, los proyectos evolucionan mucho más rápido. Cuatro, cuando hay un equipo, puedo tener la satisfacción de pertenecer a algo. Si uno trabaja solo, no va a experimentar esa sensación de pertenecer a algo, de ser de un club, de ser de una asociación. Uno pasa tanto tiempo en el trabajo que a veces pasa más ahí que en la misma familia. Por lo tanto, este equipo de trabajo se vuelve mi familia. Y es allí que cuando hay un equipo, ya no somos equipo, somos familia. Y entre familia nos apoyamos, nos ayudamos, nos colaboramos. Hoy hemos visto las ventajas de trabajar en equipo. Fomente en su grupo, en su empresa, en su escuela, trabajar en equipo. Se siente rico, se siente agradable, se siente uno que fluye, que cuando va para el trabajo sienta alegría porque va a ver a su familia y vamos a hacer cosas importantes ese día. Muchas gracias y como siempre, aquí los esperamos en Gotitas de Éxito. Y nos encontramos con una pareja de enamorados que vienen de Saltillo, Coahuila, y nos va a platicar él un poquito de la experiencia que tiene de ser papá. ¿Cuántos hijos tuvo? 11 tenemos, 11 hijos. ¿Y cuál fue qué sintió cuando le dijo a su esposa, vamos a ser papás? No, pues muy bonito. Y ustedes saben que el primero fue una niña, la primera. Y allí fue un hombrecito, y otro hombrecito, y otra mujer. Pero sí, gracias a Dios, le damos de... que siempre los matrimonios, los primeros hijos, pues son los le da uno mucho gusto, porque mi padre celestial y mi madre santilla nos da eso, que siempre queremos tener nuestra familia. Y gracias a Dios vivimos bien con nuestra familia. Esa fue la primera vez. ¿Y usted cómo le dijo, cómo le dio la noticia a su marido de que iba a ser papá? Pues que ya estaba embarazada de 14 años. De 14 años ya está embarazada. 14 años, sí. Y ahorita vamos a cumplir 63 años de casados. 63 años juntos, no, pues muy bonita relación, muy bonito ejemplo. De hecho, lo más grande que se llevan los hijos de los padres, pues es su ejemplo. Y pues felicidades porque siguen juntos. Gracias a Dios que aquí estamos con nuestros 11 hijos. Claro que sí, gracias a Dios. Muchas felicidades. Con nietos y bisnietos. Y a disfrutar los años que vienen. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Un Valor para Vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderlos saludar. La integridad es un valor para vivir. Y Jesús procuraba siempre que todas las personas pudieran estar en estado de gracia, íntegro y pleno. Pero no solo se preocupaba por la gracia, que desde luego es mucho, muy importante. También se preocupaba por la integridad de las personas en otros aspectos. Por ejemplo, en el aspecto físico. ¿Cuántas veces Jesús devolvió la salud a los enfermos? Curó ciegos, leprosos, paralíticos, sordos, mudos. Es decir, se preocupaba también por la integridad física de las personas. Se preocupaba también por la integridad de la persona en el nivel social. De esta manera, llamaba a unos a no ser injustos con los otros, a corresponder y hacer el bien con los necesitados, a ayudarse y a poner todo en común fraternalmente. Es decir, la integridad también tiene un ámbito en el campo social para permitir que las personas puedan desarrollarse plenamente. Y desde luego, Jesús se preocupaba porque la persona tuviera la integridad de la gracia. Recordemos que, por ejemplo, cuando curó a aquel hombre paralítico, antes que nada le dijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo hizo que recobrara íntegramente la gracia, el don, el regalo más precioso de Dios. Y después de ello, toma tu camilla y vete. Es decir, también le dio la integridad física, su salud. Nosotros también tenemos que procurar cuidar nuestra integridad. Y hablando de la integridad, son muchos los aspectos en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Por ejemplo,
nuestra integridad física. Cuidar nuestra salud es nuestra responsabilidad. Velar por el bien de los demás también es nuestra responsabilidad. Velar por nuestro bien intelectual, es decir, crecer en nuestro bagaje cultural, leer, ver algunas cosas que pueden ser formativas, también es cuidar nuestra integridad intelectual. Procurar que todas las virtudes o las cualidades que tenemos se desarrollen, también es ser personas íntegras. Obviamente, hablando de la gracia, no podemos descuidar tener íntegro este gran tesoro que es la gracia que Dios nos ha dado. Recordemos que Jesús también valoraba la integridad de los demás. Así lo hizo cuando vio que Natanael se acercaba después de haber sido llamado por Felipe, diciéndole, he aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez. También una persona íntegra es aquella que es coherente, es decir, que todos estos ámbitos de su vida los hace crecer y los desarrolla de una manera, digámoslo así, simultánea. Es decir, sin descuidar uno por privilegiar el otro. Ojalá que nosotros también procuremos crecer íntegramente como personas, tanto en el ámbito físico como en el ámbito intelectual y, por supuesto, en el ámbito espiritual, porque la integridad es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Fue hace 44 años cuando una pareja de enamorados se vinieron a San Juan de los Lagos a su luna de miel. Y pues aquí tenemos al papá, ya tenemos a la mamá. Hace 44 años ya los hijos, los nietos. Wow, platíquenos un poquito de su experiencia de ser padre. No, pues es lo más hermoso que puede haber en la vida, ser uno padre, ¿verdad? Esos hijos tan chulos que les dio uno a Dios a uno. ¿Cuántos hijos? Tengo tres mujercitas y un varoncito. Cuatro hijos. ¿Y cuántos nietos? Cinco nietos, cinco hombrecitos también, puro hombre. ¿Ya se le casaron todos? No, ¿quién? ¿Los hijos? ¿Los hijos? Sí, ya todos. Ya todos, ahora disfrutar de los nietos. Sí, nomás que están chiquillos todavía, el más grande tiene, el mayor tiene 12 años. Y los más chiquillos tienen 8. No, pues ya, ahora sí que la familia ya está adelante. A ver, permítanos hacerle una pregunta acá a la señora de la casa. ¿Cómo le dijo, después de haberse venido a San Juan de luna de miel, cómo le dijo aquí al marido, a Ezequiel, que iba a ser papá? Ah, pues es que él fue papá un día antes del Día del Padre. A los 2 años de casados nació mi primer niña. Y nació el día 14 de junio del 75. Y el día 16 era Día del Padre. Qué bonita manera de festejar. Pues claro, fue cuando le di el día de su regalo. Su regalo, su noticia. ¿Y cómo lo festejan en Monterrey? Los nietos y los hijos, ¿qué hacen por el Día del Padre? Hacemos carne asada. Carne asada. Carne asada. Aquí el hijo, que ya es padre, también es el encargado de prepararla. Pues muchas gracias, bienvenidos a San Juan de los Lagos y felicidades por su labor. Nosotros venimos de Monterrey. Vienen de Monterrey, Nuevo León. Nosotros por lo pronto vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Como siempre, saludándolos con mucho gusto a través de este espacio ANSPAC por San Juan TV y María Visión. Hoy queremos recordarles el valor de la integridad. Para hablar de este valor está con nosotros la madre María Magdalena González García, que nos va a dar unos ejemplos de lo que es ser realmente íntegro. Vamos con ella. Hoy vamos a hablar sobre el valor de la integridad. Hablar de este valor es demasiado complejo porque intervienen muchos factores: el factor psicológico, el factor moral, el alma, el cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos de integridad, rápido se nos viene a la mente la honestidad, la humanidad, la franqueza, la justicia. Todos estos valores hacen que una persona íntegra sea confiable. La persona íntegra vale mucho su palabra. Pero nosotros vamos a enfocar los valores, el valor de la integridad, no con el concepto humano, porque la sociedad nos ha dado conceptos de valores. Y estos cambian de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar. Nosotros vamos a tomar el parámetro que es verlos con los ojos de Dios, con el parámetro del Evangelio. Y la honestidad en el Evangelio es hacer lo que nos dice Dios, no hacer
lo que nos dice el ser humano, porque a fin de cuentas, quien nos va a evaluar, quien nos va a decir que nuestros actos están bien o están mal, Él es Dios, porque si nos los dice un ser humano, solamente nos dice un concepto. Te voy a contar una historia. Dicen que en Estados Unidos una pareja fueron a comprar. Cuando llegaron con la cajera, pagaron la mercancía que llevaban. La dependienta se equivocó, les dio más dinero, es decir, ellos debieron haber recibido cierta cantidad, pero la cajera se equivocó y les dio muchísimo más. No se percataron esta pareja hasta llegar a un restaurante. Llegando al restaurante, al querer pagar, al abrir la cartera, el señor se dio cuenta de que pues traía más dinero de lo que debería de traer y le dijo a su pareja, vamos a devolver este dinero. La dependienta del negocio nos dio más de lo que debía darnos. Vamos a regresarlos. Así lo hicieron. Cuando llegaron, el señor apartó a la dependiente y le dijo, ¿sabe qué? Mire, aquí está. Usted me dio mucho más cambio del que me debía de dar. La dependienta se sorprendió y fue y le dijo al gerente, oiga, señor gerente, fíjese que esta persona ha hecho lo que pocas personas hacen. Mire, me equivoqué. El gerente vino con el señor y le dijo, wow, lo que usted ha hecho, pocas personas lo hacen. Mire, ve aquella cámara. En aquella cámara se grabó desde que la dependienta se equivocó hasta este momento. Lo que usted ha hecho es digno de que lo reconozcan. Vamos a pasarlo en la televisión, porque es un ejemplo. El señor empezó a temblar, apartó al gerente y le dijo, por favor, no lo pase. Bueno, ¿por qué? Preguntó. Pues porque con la persona que yo vengo no es mi esposa. Lo que quiere decir que una persona honesta no es una persona íntegra. Ni la honestidad ni la sinceridad te hacen una persona íntegra. Pero una persona íntegra sí es honesta, sí es sincera, porque la honestidad, la integridad es la unidad. Es decir, con la unidad de lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y esto solamente pregúntate, ¿soy una persona honesta pero de acuerdo a los parámetros de Dios? Es decir, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, ¿pueden imitarme en lo que yo digo, en lo que yo hago, en lo que yo soy? Y si no, porque la honestidad tiene que ver mucho con la limpieza del corazón. Dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si no eres íntegro, si no tienes esa limpieza de corazón, si no te respetas a ti mismo, ¿cómo vas a pedir o cómo vas a dar respeto a los demás? Un joven, si no es íntegro, si no tiene esa limpieza de corazón, si no evita ver cosas que no, si no evita estar en lugares que no, ¿cómo va a respetar a la persona que algún día será su pareja y a sus hijos? Es decir, la persona íntegra actúa de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree. Cuentan que Sócrates, hablando sobre una persona íntegra, decir, caray, la persona íntegra es aquella que sabe dominar la lengua. Y Sócrates decía, es una virtud que poca gente puede hacer. Llegó uno de sus discípulos y le dijo, Sócrates, te vengo a decir, espérame, dice, a ver, lo que tú me vienes a decir de esta persona o este chisme, pasa por las tres cribas. Y el discípulo se quedó, ¿cuáles tres cribas, Sócrates? Bien, primera criba, lo que tú me vas a decir, ¿es bondadoso? ¿Es bueno? No, Sócrates. Bien, vamos a suponer que no pasó la primera criba. La segunda criba, lo que tú me vienes a decir, ¿es la verdad? ¿Estás seguro que es la verdad? Pues no, porque me lo contaron. Ok, bien, supongamos que no pasó ni la primera ni la segunda criba, la tercera criba. Lo que tú me vienes a decir, ¿es necesario? ¿Es necesario que yo lo sepa? No, Sócrates. Bueno, si no es bueno, si no es la verdad y si no es necesario, no me lo digas. Ni lo cargues tú, ni me lo cargues a mí. Esa es una persona íntegra, aquella persona que sabe dominarse. La persona íntegra no necesita que la vean. Como aquel
japonés que iba en la carretera. Era un domingo, muy de mañana. Lógicamente llegó al semáforo, se le emparejó su papá. Entonces volteó y le dijo, papá, vamos a pasarnos el semáforo. Nadie nos ve, no hay nadie. El papá volteó y le dijo, hijo, Dios nos ve y yo me veo. La persona íntegra es aquella que no necesita actuar porque lo vean. Sabe que Dios lo ve y sabe que Él se ve y actúa por convicción propia. Yo los invito a cada uno de ustedes a que luchemos. Que digamos como San Pablo, cada día lucho, cada día corro esta batalla, cada día me esfuerzo por conseguir un corazón puro, porque la promesa está hecha a un corazón puro, es aquel que dijo Jesús, son los que verán a Dios. Y no lo van a ver el día que mueran. El corazón puro es aquel que lo verá en todo lo que hace, en todo lo que ve. Lo ve en su esposo, ve a Dios en la naturaleza, ve a Dios en el que sufre, ve a Dios en el contento. Aquel que tiene un corazón íntegro y un corazón puro es aquella persona que va a ver a Dios. Es una promesa. Gracias, que Dios los bendiga. Una persona íntegra es aquella que hace lo correcto, aunque nadie la esté mirando. Muchísimas gracias, Madre Nena, por sus comentarios y sus consejos. Soy Gema Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. Y por lo normal, Giselle, yo creo que ya sabes, también el auditorio sabe, el Día del Padre no tiene un día en específico o no tiene una fecha específica. ¿Cuándo se festeja el Día del Padre? Así es, Octavio, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio y es elegido un día domingo porque se sabe que es un día de descanso para las familias y es manera de poder chiquear y consentir a los papás. Nosotros, por lo pronto, vamos a nuestra siguiente cápsula con Chepe Dávalos, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión y San Juan TV? Es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que el día de hoy se encuentren sintonizándonos en este programa en la cápsula de Cine con Valores. Entrados en el mes de junio, estamos fomentando el valor de la integridad. Y la película que les quiero recomendar en esta semana indudablemente cuenta con este y muchos otros valores más. El título es Un amor para toda la vida. Esta película que se empieza a narrar en la década de los 40 nos cuenta la historia de un grupo de amigos que están enamorados de una chica, pero solo uno tiene la fortuna de contar con su amor. De esta manera, estos amigos están a punto de irse a la Segunda Guerra Mundial. Sueñan con ser pilotos y todos quieren permanecer juntos. Antes de que partan a batalla, esta pareja, admirada por todos, contrae matrimonio. De esta manera, ella le dice que siempre lo va a amar, que va a ser el amor de toda su vida. Él, sabiendo de los peligros que corre al estar en guerra, le pide a sus amigos que cuiden de ella y que si él muere, alguien de ellos se case con ella, con la finalidad de que siempre la estén cuidando y protegiendo. De esta manera, al estallar su avión, se amalgaman varias historias que posteriormente salen a la luz. Cuando el amigo que se queda a cargo de ella fallece, el duelo comienza a vivirse. Esta noticia que le impacta la mantiene en un estado de shock durante varios años. Aún así, teniendo una hija, no se permite sensibilizarse ante esa pérdida tan grande y su carácter se mira amargado. Cuando de repente recibe una llamada de Belfast diciéndole que tiene el anillo de su marido, de quien fuese su prometido antes de salir a la guerra. En este momento un choque de emociones fluye en ella, que a final de cuentas decide ir a Belfast, el lugar donde falleció su amor, y curiosamente al llegar le reciben con una explosión con la cual puede ver un soldado muerto. De esta manera, al no haber resuelto el duelo, se acerca a ese soldado con la finalidad de despedirse del amor de su vida. Estando ahí, recibe otra sorpresa que le ayuda a tener una manera de recomenzar. Esto lo pudo haber hecho durante mucho tiempo. Ella por fin se permite vivir el duelo e inicia una nueva etapa de su vida. Así es, amigos de María Visión y San Juan TV. Espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana. Y les recuerdo que en junio el valor que estamos fomentando es el valor de la integridad.
Me despido de ustedes deseándoles una semana con éxito. Les recuerdo, yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores. Hasta la próxima. A lo largo del programa nos ha tocado entrevistar casi a puro padre que no es de San Juan de los Lagos. Ya nos encontramos a uno que es de aquí de San Juan. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo están? Héctor Ruiz. Héctor, ¿cuántos hijos? Yo tengo 6 hijos, 4 hombres y una... perdón, me confundí. 3 hombres y una mujer, son 4 hijos y somos 6 miembros de la casa. ¿Y contando más hijos o hasta ahí? Hasta ahí nada más. Del primer matrimonio y del último hacíamos la broma que es de cuál tus matrimonios, porque es lo actual, ¿verdad? Pero no, yo, bendito sea Dios, mi padre también y mi madre me inculcaron el respeto por el matrimonio y luchar por él. Entonces tenemos 3 hombres y una mujer y adultos. La más bonita herencia que un padre le puede dejar a su hijo, ¿cuál es? Ahorita nos contaste de una. Curiosamente estábamos comentando eso con mi esposa Gela el otro día con un sacerdote, que cuál era la mejor herencia, y se iba a diario por la recta, ¿verdad? Que se dice que la mejor herencia es la educación, la universidad, la preparatoria, el preparar a tus hijos para un mejor porvenir. Pero no, yo le decía al sacerdote que para mí la mejor herencia era transmitir los valores que hemos aprendido a través de las generaciones. Posiblemente los valores pues también entran dentro de la educación, ya no es académica, pero es educación y pues es algo que nadie les puede quitar. Claro, sí, porque a veces se pierde ese valor, ese respeto, esa honradez, esas ganas de trabajar, aunque no te ganes mucho, pero sí que lo hagas de buena voluntad y que lo hagas con amor, ¿verdad? Sobre todo, y con el testimonio arrastra. A lo mejor probablemente muchas personas de San Juan me conocen, pues en aquellos años de recién casado, pues era parrandita, fiestecita, llegar tarde, no caer en la noción de que estás casado, que sientes que tienes un compromiso porque los chavitos están pequeños, ayudas un poco a la esposa o algo, pero ya cuando van creciendo nunca se acaba de ser padre, al contrario, se va creciendo la responsabilidad y el testimonio. Ya en vez de una botella de tequila, ya nada más son 2 whiskies para la presión. Eso mero. No, Héctor, pues muchísimas felicidades por esta bonita familia que tienes y como él nos comenta, vivir en familia pero con amor. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, la Casa de la Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues una vez más agradeciendo este espacio y compartiendo con ustedes las actividades que se realizan aquí en la Casa de la Cultura María Izquierdo. En esta ocasión, pues primeramente agradecer a todas las personas que, como siempre, han tenido una excelente respuesta y participan en los diferentes talleres que tenemos aquí en nuestra Casa de Cultura. Por un lado, por otro, presentarles algunas imágenes de algunos de los eventos que hemos tenido en los viernes culturales aquí en la Casa de la Cultura María Izquierdo, que pues los invitamos a que nos acompañen y participen los viernes por la tarde. Aquí siempre habrá alguna actividad que encuentren. Y bueno, pues también por otro lado decirles que se está realizando una convocatoria a nivel regional. Se tuvo una reunión con los diferentes directores de cultura de los municipios de la región y bueno, pues se llegó al acuerdo de realizar el Premio Regional de Pintura de los Altos de Jalisco. Es el primer premio que se realizará. Y bueno, pues les voy a dar a conocer parte de la convocatoria. Primeramente, pues podrán participar todos los artistas plásticos nacidos en la región de los Altos de Jalisco o que comprueben tener 3 años cuando menos viviendo aquí en la región. Y cada autor podrá participar con una obra misma que deberá entregar en la Casa de Cultura de su municipio a más tardar el día 18 de agosto de este año. Y bueno, pues ya hay varia documentación que también deben de entregar acompañada con su obra, que igual quien tenga pues alguna otra duda, podemos con mucho gusto compartirle la convocatoria completa aquí en la Casa de la Cultura María Izquierdo, o bien llamarnos a los teléfonos 785-0007. Este concurso estará pues obviamente integrado por un jurado calificador, el cual preseleccionará
las obras que integrarán la muestra itinerante. Ese es el objetivo de esta, aparte de que sea concurso, que sea una muestra itinerante que consta de 30 obras que serán seleccionadas por este jurado calificador y se titulará esta muestra Patrimonio Alteño. También habrá 3 primeros lugares y 3 menciones honoríficas. Y bueno, pues aquí viene también una parte interesante y que puede motivar pues a las personas que deseen participar en esta muestra y en este premio. El primer lugar será acreedor a 15,000 pesos, el segundo lugar será acreedor a 10,000 pesos, el tercer lugar recibirá 5,000 pesos y las 3 menciones honoríficas recibirán un premio de 3,000 pesos. Así que pues a todos nuestros artistas plásticos que nos están escuchando, pueden comenzar a preparar su obra. Recuerden, tienen hasta el día 18 de agosto para entregarla a los de San Juan de los Lagos, aquí en la Casa de la Cultura María Izquierdo, y a quienes nos estén viendo en la región, pues lo podrán hacer en la Casa de Cultura de su municipio. Aquí los esperamos, les recuerdo, aquí les entrego la convocatoria completa. Y bueno, pues también en esta ocasión y cambiando un poquito de tema, aprovechar para recordarles de algunos talleres que tenemos aquí en la Casa de la Cultura María Izquierdo, a los que queremos hacerles la invitación para que se integren. Uno de ellos es el de plastilina, para todos los chiquitines que les gusta moldear, que les gusta hacer diferentes tipos de figuras, pues aquí tenemos un espacio para ustedes, es los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, también tenemos el taller de teatro infantil. Este taller es lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Es para niños y adolescentes, así que, bueno, si les gustan las artes escénicas, jóvenes, a todos los papás que nos están viendo, este es un buen espacio para que sus hijos aprendan a desarrollarse y sea un espacio de expresión. También tenemos el taller de bordado todos los miércoles, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Este está muy bueno para todas las señoras que deseen aprender a bordar con listón y diferentes técnicas, también aquí los esperamos. Y danza árabe de 8 a 10 de la noche todos los jueves y viernes, así que bueno, pues hay estas opciones y muchísimas más aquí en Casa de la Cultura María Izquierdo. Solo traigan su CURP y aquí nos llenan su solicitud y quedan registrados. Por esta ocasión es todo, agradecemos una vez más este espacio y su atención. Nos vemos la próxima. Nos encontramos con un padre, muy padre del Estado de México. Ahorita le preguntamos por sus hijos. Dice, no, ellos no son mis hijos, ellos ya son mis nietos. ¿Qué es el más bonito regalo que usted le puede dar a sus hijos? Pues mucho cariño y amor, ¿no? Más que nada. ¿Y ellos a usted por el Día del Padre? Pues yo pienso que igual, ¿no? Igual, el cariño en la familia. Sí, más que nada. ¿Cuántos hijos tuvo, señor? Nada más uno. Tiene 32 años. ¿Y cómo lo festejan en el Día del Padre? Pues me festejan bonito. ¿Y ya sí le festejan a su hijo también? ¿Se junta toda la familia? Ah, sí, es pequeña mi familia, pero sí nos juntamos todos. Nos reunimos todos ese día. Importantísimo, la unidad en familia. Sí, claro que sí. Por supuesto. Pues muchas gracias, felicidades por su labor y bienvenidos a San Juan de los Lagos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, bienvenidos a su cápsula Sabor a Mí. ¿Listo? Vamos a cocinar algo delicioso. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hacer 2 preparaciones diferentes, pero vámonos por pasos. Lo primero que vamos a hacer es unos camarones arandeados. Esto es una receta riquísima, aprovechenla. Pues listo, vamos a empezar con nuestros camarones. Vamos a dejar bien caliente nuestra cazuela y le vamos a agregar un poquito de mantequilla para que se derrita y ahí vamos a freír nuestro ajo. Ahora vamos a hacer la marinada para nuestros camarones. Esto que tengo aquí es vino tinto. También le realza el sabor magnífico a estos camarones. Vamos a poner un poquito de salsa catsup y le vamos a poner salsa picante. En este caso yo le pongo la huichol porque es la que le mejora muchísimo el sabor a todos los mariscos. Vamos a mezclar muy bien.
para después marinar, poner nuestros camarones ahí y que agarren todo el sabor de nuestra mezcla. Ok. Y también si dejan los camarones una media hora, mejor el sabor. Aquí es más rápido, pero en su casa que lo pueden hacer, déjenlo que rebose para que mejore el sabor. Van a ver qué rápido, y este platillo de verdad a casi todos les encanta. Nuestra mantequilla ya se está derritiendo. Vamos a agregar el ajo. También el ajo es muy escandaloso. Si no son muy amantes de los sabores fuertes, no le pongan mucho. Pues agregamos bastante ajo. Y un poquito de sal. También si le quieren agregar pimienta, perfecto. A mí en lo personal me gusta así. Y lo rico es que lo vamos a acompañar con un arroz básico, un arroz con verduras, un poquito de pimiento morrón o rajas, con zanahoria y blanco, ¿sí? Ahorita que emplatemos, se van a dar una idea. Nuestros camarones los abrimos en mariposa. Esto quiere decir que los partimos por la mitad sin que se rompan, ¿sí? Y les quitamos la venita que está en medio. Ahora sí, nuestra mantequilla está listísima, nuestro ajo también. Vamos a empezar a poner nuestros camarones. No es por nada, pero a mí sí se me están antojando bastante para comérmelos ahorita. Y van a ver lo rápido que es esto. Esto, el arrocito y una buena ensalada, un agua fresca de sandía con menta y listo. Está perfecto para un día caluroso como los de ahorita. Listo. Ok. Los volteamos. Esto huele delicioso, no es por nada. Es importantísimo también probar la marinada para ver si no le falta algo. Está perfecta, nada más un poquito de sal. Y ya con la mantequilla y con el ajo, el sabor realza increíble. Si no tienes vino tinto en tu casa, si tienes un vino blanco, también, pero con vino tinto le da mejor sabor. Ok, mientras están nuestros camarones, vamos a empezar a acomodar el arroz para después emplatar. Pues listo, nuestros camarones ya quedaron. Vean qué delicioso. Esta es la forma que a mí me gustaría emplatarlos. Es un círculo de arroz, nada más. Se ve un poquito más bonito para que les des ilusión en tu casa al comer. Los puedes poner alrededor del círculo o los puedes poner encima. Esa es tu decisión, ¿sale? Muy bien. También les puedes poner más de los ingredientes para que quede con más salsita. Pero así que... listo. Perfecto. Esta es nuestra preparación. No es por nada, pero están deliciosos. Ojalá los pudieran probar. Hágalos en casa. Recuerde, con cualquier marisco es delicioso. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Octavio, existen diferentes formas de festejar el Día del Padre. Platícame un poquito de cómo se festeja aquí en San Juan de los Lagos. Quise festejar, pues te podía platicar de mi experiencia, lo de la familia. En mi caso, mi papá ya murió, pero nos seguíamos juntando en la casa de mi abuelito. Y mi abuelito murió ya también hace un año y medio, de 108 años de edad. Y festejábamos su cumpleaños el Día del Padre y nos juntábamos todos, los nietos en nuestro caso, los bisnietos, sus hijos de mi abuelito, una familia muy grande como de 50, pues el Día del Padre era un gran festejo. Así es, Octavio, el Día del Padre es un día en el que debemos de chiquear a todos y consentirlos a más no poder. Por ejemplo, en mi caso casi siempre vamos a comer a algún lugar que mi papá quiera, pero lo importante es hacerlo sentir feliz. Claro, y ese día él es el que decide. Nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Nos encontramos una vez más en la Biblioteca Pública para hacer la recomendación de la semana.
En esta ocasión quiero recomendarles un libro que lleva como título Muchas vidas, muchos maestros. El autor es Brian Weiss. Y déjenme decirles que es un título, o es una novela muy buena, que habla precisamente sobre vidas pasadas. Trata la historia de un médico psiquiatra muy bueno, es muy respetado en Estados Unidos, y llega a su consultorio una paciente llamada Catherine, con muchos miedos, muchos traumas, tiene muchas pesadillas y no encuentra ya paz básicamente en toda su vida. Tiene problemas incluso con su marido, pero alguien le recomendó a este psiquiatra. Para esto, durante cierto tiempo, el psiquiatra le da un tratamiento convencional, pero ve que no funciona. Entonces, por ahí tiene cierta duda y ciertas ganas de hacer como un tipo de hipnosis regresiva para tratar de descubrir algunos de sus traumas, porque también puede suceder que se puedan solucionar algunos. Y se da cuenta que cae en la hipnosis muy rápido y aparte le empieza a relatar algunas vidas pasadas precisamente. Se sorprende porque le da muchos detalles de vidas de vidas pasadas, pero generalmente, bueno, el autor nos dice que cuando alguien piensa esa parte, son alguien muy importante o fueron alguien muy importante, y Catherine resulta que no. Le cuenta la vida, pero de personas comunes y corrientes, pero lo cuenta con tanto detalle que el mismo psiquiatra se sorprende y le empieza de alguna manera a emocionar su propia paciente. Resulta que también él se da cuenta que durante el proceso de entre la vida y la muerte se encuentra con algunos espíritus o algunos guías que hacen de esta novela muy interesante. Esos guías ayudan precisamente a salvar, bueno, no salvar, pero sí a educar a las almas que van, o las personas que van muriendo. Es una novela muy interesante. Estos lapsos que tiene de entre la vida y la muerte son muy buenos, y bueno, se cree que fueron basados en una historia verdadera. Entonces, yo se los recomiendo que vayan a su biblioteca pública y saquen este libro. Van a ver que les va a quedar un buen sabor de boca. Llegamos al final de nuestro programa. Mi compañera es Giselle Márquez, yo soy su servidor Octavio Padilla, y no nos queremos despedir sin antes hacer lo más importante, darle gracias a nuestro Padre Dios, quien es quien nos permite estar aquí y poder festejar a nuestros padres. Y reconocer, Octavio, cómo los mexicanos pueden chiquear y festejar a sus papás en este día tan bonito. Pues amigos, esto es San Juan TV.